gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. But now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sends shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave. Mis queridos chochenteros, el día de hoy, no un grande, un enorme, un monstruo. Vamos a hablar de Freddie Mercury y Queen, pero les quise traer esta primera parte de Rapsodia Bohemia. Por cierto, esta canción la escribió Freddie Mercury. Esta parte la escogí sin música y es especial porque se ha estado estudiando la voz de Freddie Mercury, los grandes pues fonometristas, porque pues es una voz tan especial que quizá es única. Es la forma de llegar a todos los tonos que tiene, el colorido de su voz. Bueno, el hombre cantó hasta ópera y además modulaba su voz en la ópera de tal manera que sus rockeros no se asustaran por la potencia de su voz. Imagínense usted, enorme el señor Freddie Mercury con un rolón que fue Rapsodia Bohemia. Y bueno, mis queridos chichenteros, por supuesto, hoy les traigo las cinco mejores canciones de Queen. Bueno, no son las cinco mejores, pero al menos son las que a mí me superprenden y yo quiero compartirlas con ustedes. Y vamos a aprovecharlo ahorita que ya se está preparando la presentación de la película de Freddie Mercury. ¿Qué les parece si en segundo lugar vemos pues una canción que se ha vuelto un himno? Un himno para todos los eventos deportivos y a fuerza la tenemos que cantar y todos somos felices con esta rola que es de 1977 del álbum News of the World. Y bueno, esta canción ocupó el cuarto lugar en la lista de los Billboard y es We Are the Champions. Es maravillosa porque demuestra, por supuesto, el gran manejo del escenario que tenía el señor Freddie Mercury. Además, dicen que era como una poesía verlo en escenario con estos trajes, con esta actitud, con este dominio, además, de todo el público, porque cómo los manejaba, qué cosa más maravillosa. La segunda canción que les traigo, que también es de este disco News of the World, que es de 1977, es otro rolón, pero además el video es muy particular, así que este es de El Patio de mi Casa, es muy particular. Nos ha generado enormes satisfacciones y además
Tú oyes las palmaditas y ya sabes de qué canción es. Esa canción escrita por el guitarrista Brian May de Queen. Bueno, este guitarrista que además es astrofísico, ya hemos hablado mucho de él, que es maravilloso. Y el video que está grabado en el patio de la casa del baterista. Y vean ustedes qué maravilla con We Will Rock You. Señor guitarrista Brian May, wow, wow, wow. Digo, la rola es de él, él se luce con la guitarra, pero además yo creo que no hay lugar en el mundo en donde tú hagas que no sepan a qué canción se refieren y es así como contagiosa. Es un ritmo contagioso, la verdad es una súper, súper, súper rola y una de las preferidas en el mundo, ahora sí que en el mundo mundial. La siguiente canción es una cosa divina, a mí me encanta esta canción, la disfruto muchísimo, yo espero que usted también, y es una canción de 1980, de un gran disco que se llama, el disco es The Game, y la rola es una rola, ay, está muy divertida, y él se ve re lindo con en este video, es Crazy Little Thing Called Love. Esa cosita loca llamada amor. Ay, bailaba padre. Yo sigo así, Freddie Mercury. Es maravilloso. Y además como que te invita al relajito. Está padrísima esta canción. Y la que sigue, fíjense que la que sigue alcanzó el número uno en todos los top, en el top Billboard, en el top de Rhythm and Blues, en el disco top, en todos los tops ganó el número uno. Pero además, esta canción, pues los fundamentalistas cristianos en la época de los 80s decidieron que esa canción al revés decía empieza a fumar marihuana. Entonces estaba prohibidísima por los fundamentalistas cristianos. Y es Another One Bites the Dust. No.
Gran rola, pero la última que les traigo es una rola que fue lo máximo en los 80s, o sea, no había lugar donde no la tocaran. Y miren, nada más para como un dato, estuvo durante 88 semanas, de 1984 a 1986, seleccionada como el hit más importante de todas las listas de popularidad. Y es un rolón, todos la cantábamos. Radio Gaga. Participar con una, en una canción con todo tú, o sea, si es aplaudes, pateas el piso, gritas, cantas, yo creo que esa es una gran rola, porque todo tú siente la música. Qué maravilloso eres, Freddie Mercury, porque yo creo que sigues en el presente, en los corazones de muchísimas gentes todavía. Así que yo solo les quiero recordar que viejos los cerros y todavía reverdecen.